C7 Ley. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles esta tarde de primero de septiembre del 2014 en este nuevo espacio, nuevo programa, donde unen esfuerzos C7 Jalisco y el Poder Judicial. Y precisamente en este espacio estaremos platicando de las tareas que desarrolla el Poder Judicial. Y no se preocupe, lo vamos a platicar, abordar de una manera muy sencilla. Ponemos a su disposición desde este momento la línea telefónica. Estamos recibiendo ya sus comentarios en el 3030-5307, 3030-5307. Y qué mejor que en esta primera emisión nos acompaña el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el doctor Luis Carlos Vega Pámanes. Bienvenido, magistrado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mayra. Muy a gusto, muy contento, porque empezando el mes patrio se nos da la oportunidad de tener un espacio al Poder Judicial del Estado de Jalisco, donde podamos dar a conocer todos los avances, toda la información que genera el Poder Judicial a todos los ciudadanos. Y como tú lo dices bien, darlo a conocer de una forma o de una manera muy sencilla. Para que no se preocupe todo, sí, claro, el radio, claro, escucha y televidente. No. Pudieran ser temas complicados que pudiera pensar lo haríamos de la forma más sencilla, porque de hecho, con una buena explicación, los temas importantes o complicados pueden llegar a buen entendimiento. Y yo creo que me considero de las personas que no me gusta enrollar mucho las situaciones, sino ser muy claro y muy breve y de una forma muy sencilla. Qué bueno, presidente, sin duda. Gracias. Para quienes no sepan, algunos tendrán alguna idea, ¿qué es el Poder Judicial? ¿Quiénes integran el Poder Judicial? Bueno, lo más importante aquí, hago una mención desde dónde viene. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Estado estará dividido en tres poderes. Todos sabemos que es el Ejecutivo, donde el que lo encabeza es el señor gobernador, el Legislativo, donde están todos los diputados y que se van rotando la presidencia, y el Poder Judicial, donde está integrado por 34 magistrados, de los cuales entre ellos se escoge a uno que tiene un periodo de presidencia de 2 años y puede ser ratificado otros años. En este caso, su servidor, soy el presidente del Poder Judicial, donde a través de un acto republicano o de una elección entre los 34 magistrados, me eligieron a mí para representarlos en estos 2 años, de los cuales ya ha transcurrido el año pasado y lo que va de este. Platíquenos también en cuestión de los juzgados, ¿cuántos sí. juzgados, qué casos se ven? Bueno, tenemos 104 juzgados en todo, a lo largo y ancho del estado de Jalisco, en tanto en las materias penal, civil, mercantil y familiar. Y por supuesto vemos todos los asuntos judiciales que desde en materia civil, desde un divorcio hasta los juicios de herencias y todo. Y en materia mercantil, los cheques, pagarés, contratos, incumplimientos. Y en materia penal, todos los delitos del orden común. ¿Qué resumen nos pudieras hacer, presidente, del trabajo hasta el momento que usted ha encabezado? Bueno, nosotros los tocó en una transición donde hubo muchos cambios. El más importante, bueno, el relevo de presidente de la República, donde sale un presidente y entra nuestro presidente actual, Enrique Peña Nieto, donde él manda varias iniciativas. Dentro de las iniciativas estaba el Código de Procedimientos Penales Único, y eso atañe al Poder Judicial. Y esta se adhiere a las que ya había. En el 2008, el expresidente de México, Felipe Calderón, mandó un decreto donde se reformaban varias leyes, y de esas era civil, mercantil y familiar y penal, que de tener el sistema mixto, que viene siendo oral y escrito, los íbamos a la oralidad en todas estas materias.
Bueno, pero aquí en el estado de Jalisco no se había podido avanzar mucho porque no se tenían los recursos. A partir de que llega el gobernador don Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, tuvimos una reunión entre los tres poderes del estado. Acordamos que era de suma importancia tomar este tema de la oralidad y que ya se vencía este decreto, que teníamos que entrar del 2008 al 2016. Entonces, yo creo que los anteriores exgobernadores no le prestaron atención porque decían, no me toca a mí, yo salgo en tal año y esto termina en el 2016. Y pues a don Jorge Aristóteles, abogado, maestro en Derecho, sí le interesaron los temas del Poder Judicial, sí sabe de la importancia que es el Poder Judicial, pues empezamos a platicar, nos dio todo el apoyo. Recordaremos que anteriormente todos los juzgados civiles, mercantiles y familiares estaban diseminados por el centro y se tenía una ciudad judicial, un elefante blanco que no estaba ni terminado, pero que ahí estaba y que había repercutido este edificio por más de 1,000,000,000 de pesos, que así empezó el costo inicial. Entonces nosotros unificamos los criterios de los señores consejeros de la judicatura y de los señores magistrados para aglutinar todos esos juzgados y llevarlos a este elefante blanco y darle vida a esa inversión tan importante que se había hecho y que se tenía desperdiciada. Bueno, esto no nomás era un servicio para los abogados, porque los abogados hacen su trabajo, pero también lo cobran legítimamente. Pero al trasladarlos a un solo lugar, agilizaba ya más el trabajo de todos los abogados. Y eso hacía que estuvieran más al pendiente de todos los asuntos. Y a las personas que tenían que ir a los juzgados, pues en un solo edificio encontraban todas las materias que tenían que ver. Y aunado a esto que está la ciudad del Poder Judicial junto. Entonces, es un servicio que nosotros dimos a la ciudadanía y a los abogados en general para que de una sola visita vieran todos sus asuntos y darle celeridad a todos los procesos. Bueno, eso fue una de las partes más importantes. Unificar todos los juzgados en un solo lugar, que fue la ciudad judicial. Y luego, en esa ciudad judicial, echarla a andar. Pues nosotros teníamos los juzgados en edificios ya muy viejos, que no tenían las garantías ni la seguridad ni la comodidad que se necesita para administrar justicia. Bueno, de esos edificios un poco indecorosos, llegamos a algo más decoroso. Y lo hemos ido actualizando, porque la primera sorpresa que nos llevamos es que el aire acondicionado de costar 65 millones de pesos, pues no servía. Esa fue la primera. La segunda, que teníamos muchas plagas de animales ahí en la ciudad judicial y tuvimos que fumigar y todo eso. Y la segunda sorpresa más grande lo llevamos, que todo el sistema de contraincendio pues no sirve, porque parecía una fuga o una colareda o una regadera en cuanto a lo llenamos, y como es a través de presión, pues la presión salió y el agua se regó por todos lados. Antes de que continúe, presidente, platicándonos del trabajo realizado, vamos a ir a una pausa. Sí, cómo no. Invitamos a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros en el 3030-5307, 3030-5307. Regresamos con más de C7 Ley. C7 Ley. C7 Ley. Gracias por continuar con nosotros en C7 Ley, en esta su primera emisión. Esta tarde platicando con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el doctor Luis Carlos Vega Pamanes. Y nos quedamos, presidente, con el tema de la ciudad judicial. Ahorita, ¿qué hay en la ciudad judicial? ¿Qué falta por equipar, sí, personal? Hay un tema muy importante, Mayra. Por ejemplo, esa ciudad judicial,
Ha habido personas que dicen, yo en su momento cuando tomé el tema de la ciudad judicial o del edificio, pues estaba totalmente abandonado. Sí había personas que lo cuidaran, pero estaba totalmente abandonado, en desuso. Lo tomamos y los cambiamos. En esa ciudad judicial están 33 juzgados, 10 en materia civil, 10 en materia familiar, y 3 en materia civil, 10 en mercantil y 10 en familiar. Estamos ahí y el tercer piso está en totalmente obra negra. Cuando lo retomamos el tema y que los cambiamos, e incluso antes de que los cambiáramos, yo le pedí a los diputados que me hicieron favor de ir a que lo vieran cómo estaba. Y también fue compañeros de la prensa. Bueno, nos cambiamos a ese edificio los 33 juzgados y actualmente estamos trabajando ahí y estamos esperando que se den los recursos para terminar el tercer piso de esa ciudad judicial. Yo decía en su momento que había sido el robo del siglo, porque así lo considero. ¿Qué quiere decir? Este edificio se empezó a construir con la primer piedra y todo en el 2007. Pero el recurso importante empezó a llegar en el 2008. Pero este edificio, desde que nació siendo obsoleto. ¿Por qué? ¿Por qué nació siendo obsoleto? Porque en el 2008 salió el decreto donde ya todos los juzgados o todas las materias iban a ser orales. Entonces no tenía por qué hacerse ese edificio creando juzgados de materia escrita. Se debió de haber hecho pensando en la oralidad. Nosotros tuvimos la oportunidad, si se nos haya consultado, que ese edificio haya sido el primero, no nomás de México, sino de toda Latinoamérica, siendo el edificio más nuevo y teniendo toda la tecnología necesaria, porque se pudo haber hecho exprofeso para la oralidad. Entonces, nació siendo obsoleto, nació siendo muy caro, y ahí lo tenemos, dándole uso, pero no el que debiéramos estar dándole o que se le debió de haber dado. En pocas palabras, ese edificio debió de haber sido creado para la oralidad, para los juicios de oralidad. Y ahora las personas se preguntan, bueno, ¿y qué diferencia hay de este sistema que llevamos al de la oralidad? Bueno, la oralidad, las ventajas que van a tener estos juicios es que van a ser públicos, donde va a estar 3 jueces en el proceso, llevándolo, desarrollándolo. Va a estar el procesado en materia penal y va a estar el ofendido, cada quien con sus abogados. Y por supuesto la fiscalía y el público que quiera ir a ver ese juicio. Y sobre todo la prensa que le llame la atención, ir y estarlo reporteando ese juicio. Entonces, esto lleva consigo 2 cosas. Primero, y más importante, que el funcionario de parte de el Poder Judicial debe de estar altamente calificado, porque va a estar en público. No es lo mismo hacerlo en su oficina que hacerlo en público. Y no es lo mismo estar en su oficina donde cualquier persona puede visitarlo y puede prestarse para malas interpretaciones a estar en público. Y donde ya, si se acerca uno de los abogados de la parte, deben de acercarse los dos para que no exista esos arreglos. Y consecuentemente, al ser en público, va a ser un juicio muy transparente, donde los 3 abogados, 3 jueces, que es colegiado, no van a poder emitir sentencias en contra del derecho, porque van a estar todo mundo y pues no se van a arriesgar a hacer el ridículo. Y segundo, que como todo queda grabado en video y audio y que puede ser revisado por quien lo desee, pues ya van a estar al escrutinio de toda la sociedad y de todas las autoridades. ¿Habrá que modificar entonces algunas salas? Todas. Todas. ¿Y esto, cuánto va a llevar de recursos? ¿En cuánto tiempo se tienen que modificar? Bueno, nosotros ya tenemos una programación. En este año nos hemos comprometido con la ciudadanía y con el Estado de Jalisco que en este año, en la ciudad judicial de la que estamos hablando, poner cuando menos 4 salas de juicios orales en materia mercantil, que es en la que estamos atrasados. Perdón. Y en el resto del estado de Jalisco, en el Comité Técnico para la Implementación de la Materia Penal,
ya acordamos, bueno, dijimos que claros, ¿verdad? El Comité para la Implementación de la Materia Penal está formado o integrado por diputados y por personal del Ejecutivo, que es el señor gobernador, el secretario general de gobierno y un representante de ellos para estar haciendo todas las gestiones. Y por parte de nosotros está un relator, un juez, un magistrado, un consejero y su servidor. Y somos los que los encargamos o decidimos cómo debemos hacer esa implementación. Bueno, ya decidimos que vamos a implementar tener 12 distritos judiciales y ahí vamos a tener casas de justicia donde van a estar las salas de juicios orales de los que les estaba uh-huh. hablando, que van a ser más transparentes, más ágiles y más visibles para todo el público. Bueno, vamos a empezar en octubre en Ciudad Guzmán. Ya los avances de esta Casa de Justicia, donde va a tener dos salas de juicios orales, donde va a estar el fiscal, donde va a estar personal del Instituto de Justicia Alternativa para la Mediación, ahí van a estar sus oficinas. Todos vamos a estar integrados para que podamos resolver rápido los asuntos. Esta de las ventajas es que cuando el Ministerio Público o la Fiscalía detenga a una persona, inmediatamente, si puede ser resuelto por la mediación, se va a ir a la mediación ahí mismo, en la misma oficina. Y si no es para la mediación que tenga que seguir juicio, inmediatamente el juez de control va a tomar va a seguir la investigación y va a estar al pendiente de que no se le viole algún derecho humano. Que antes se le decía garantías individuales, ahora derechos humanos. Va a estar al pendiente. Cuando ya se tenga todos los elementos, va a llegar a juicio a la sala. Ya las dos partes con las mismas pruebas, o sea, con la misma información de las pruebas, porque ahorita actualmente no le llegan todas las pruebas a la defensa y todo eso. Entonces, el juez de garantías va a estar checando que tengan las mismas pruebas, tanto la fiscalía como el procesado. Y eso va a hacer que sea más transparente. Bueno, empezamos, en esto sí, no lo traigo de memoria, pero sí lo traigo por escrito, y que es muy importante para que se vayan dando cuenta en los diferentes distritos, los abogados, las personas que lo traigan. Empezamos, como lo dije, Mayra, en octubre en Ciudad Guzmán, o Zapotlán el Grande. El 15 de enero del 2015, Puerto Vallarta. El 29 de mayo en Tepatitlán y Lagos de Moreno. 24 de agosto, Autlán y Ameca y Tequila. 30 de noviembre, Ocotlán y Chapala. 15 de enero del 2016, ya estamos en el 2016 en esta programación, es Colotlán y Cihuatlán. Y por último, la primera zona metropolitana es el 5 de febrero. Esto, aquí en este último que estamos hablando en el 2016, va a ser un edificio que va a tener 16 salas de juicios orales con las oficinas de la Fiscalía, con las oficinas del Instituto de Justicia Alternativa, de los jueces, de todo el mundo, a un lado del reclusorio preventivo de aquí de la zona metropolitana. Y escuchando estas fechas, seguramente el radioescucha, el televidente, le surge la duda, ¿cuándo se van a implementar ya esos juicios orales sí, en nuestro estado? Con estas fechas. Por ejemplo, empezamos en Ciudad Guzmán en octubre. Uh-huh. Ya a partir de octubre, todos los asuntos que se vayan, o todos los hechos que vayan sucediendo en materia penal, ya se van a la oralidad. Uh-huh. Y los que ya están siguen por el método tradicional. Dicen, por ejemplo, lo más claro o para que se me dé a entender más, es lo hicimos escalonadamente. Por ejemplo, los habitantes de Ciudad Guzmán, si ya tuvieron la oportunidad o no han tenido la oportunidad de ir a ver los avances de la Casa de Justicia, pues la van a ver y se van a quedar sorprendidos. ¿Por qué? Porque es una casa de justicia hecha
con los acuerdos de los tres poderes, donde se vieron todas las necesidades del Poder Judicial, todas las necesidades de la Fiscalía, todas las necesidades del Instituto de Justicia Alternativa, y ya tiene todo en complemento para poderlo desarrollar bien. Me atrevo a decir que va a ser la primer casa de justicia hecha exprofesamente para eso, con todas las necesidades tecnológicas necesarias. Porque sí, hemos escuchado que muchos estados ya lo tienen, ya lo llevaron y que han cortado listones, pero no han sido exprofesas o no se han hecho con las características que se están haciendo en el estado de Jalisco. Yo aquí le quiero agradecer muy profundamente al gobernador, don Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por ese apoyo. Porque no es una casa de justicia que se adaptó o no es un juzgado viejo que se puso una cámara y ya fue. No, está hecha exprofesamente y tiene todas las medidas de seguridad. ¿Cuáles son las medidas de seguridad, me pudieras preguntar? Y no lo contesta después de la pausa. Sí, y también le vamos a cuestionar el tema de la capacitación, porque nos decía, sí, no es lo mismo en la oficina que ya teniendo público. Así es. Vamos a ir a la pausa, 3030-5307, la línea telefónica. Regresamos. C7 Ley. C7 Ley. Nos platicaba el presidente del Poder Judicial que tendrán medidas de seguridad las casas de justicia. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Bueno, los asuntos que ya lleguen a la oralidad o a la casa de justicia, obviamente van a ser los asuntos más graves, porque recordemos que este sistema trata de despresurizar la cuestión de que tengamos las cárceles llenas, de que ahorita tenemos 17.600 personas detenidas, unas ya sentenciadas y otras con el proceso, y eso anualmente tiene un gasto más que si fuera lo que se asigna al Poder Judicial. En pocas palabras, se gastan más de 1.100 millones de pesos en el mantenimiento de estas personas. Bueno, la idea es de que el mayor número de personas lleven los procesos en libertad. Y los que sí sean graves, como el secuestro, homicidio, violación y otros delitos que pudieran alcanzar gravedad, sean directamente llevadas a juicio y que sean detenidas. Estas personas, cuando van a estar en el reclusorio, y como ya se creó esta sala de juicios oral, van a estar conectadas por túneles para que no sean sacadas a las calles y esto. Esto trae consigo un gran ahorro, tanto a las policías, a la fiscalía, y mayor seguridad para los funcionarios de allí y todo el público en general. Porque ahorita, por ejemplo, si se tiene que desahogar una audiencia de vista, porque, siendo claros, antes de emitir una sentencia, nosotros tenemos que ver al procesado y el procesado nos hará ver alguna observación o algún punto que queramos de tratar. Entonces, cualquier situación que se le haya pasado en sus agravios, en la audiencia de vista, como su nombre lo dice, debe de ser de vista, el procesado debe de estar a la vista de la autoridad. Ahorita se tiene que hacer un gran dispositivo, porque desde el reclusorio preventivo en Zapotlanejo lo tienen que traer hasta el centro. Entonces estamos hablando que se distraen en tiempo, hombre, 3 horas, cuando menos, gasolina, vehículos, seguridad, todo eso es un dispositivo, un aparato de seguridad muy grande. Como consecuencia, pues es dinero, tiempo y esfuerzo. A raíz de que ya va a ser pegado al reclusorio, va a estar por un túnel con donde se harían cargo los mismos custodios de ese reclusorio, ponerlo en la sala de juicios orales y allí, delante de todo mundo, va a llevar el proceso. O sea, no es lo mismo delinquir y estar a esconder. Ahí va a estar frente a todos. Si eres inocente, pues ahí mismo quedará claro, y si no, ahí mismo emitirán su sentencia. En cuestión de esto de los juicios orales, ¿qué tanto va a reducir el rezago que se tiene actualmente? Muchísimo. Va a ser muchísimo porque ya se van a simplificar los juicios. Conjuntamente, aparte de los juicios orales,
en el Poder Judicial y en el Consejo de la Judicatura estamos trabajando muy afanosamente en traer la mejor tecnología y estamos trabajando también con el Congreso del Estado para reformar las leyes que entorpecen o no agilizan en los procedimientos. La más importante, necesitamos que ya las notificaciones sean por internet, a tu correo del internet y a tu teléfono, y por supuesto la de tu despacho, pero como referencia nada más el domicilio del despacho. Pero la notificación llegará a través de la firma electrónica a tu correo y a tu celular. Eso reduciría en un 30% los juicios. ¿Qué quiere decir así a grandes rasgos? Si dura, por ejemplo, 6 meses, pues ya va a durar 4 nomás por la firma, por la notificación. Pero luego los tenemos que agilizar, que todos los procedimientos lo puedas, que todo el procedimiento lo puedas llevar por la firma o por electrónicamente o por internet, como me darían a entender más fácilmente. Eso estamos hablando del 30% nada más de tiempo en cuanto a esas leves modificaciones. Y luego, estamos trabajando en el doing business. Esto es lo que califican a las ciudades o a los estados para que los grandes inversionistas puedan venir al estado de Jalisco y traigan sus empresas y aquí pueda haber mano de obra, trabajo y desarrollo. Allí estamos nosotros trabajando hombro con hombro con el señor gobernador y vamos a agilizar los juicios en materia mercantil. Que llegue el momento en que se van a desarrollar en un término de 10 días hasta 3 meses para que sean ágiles y los procesos sean rápidos y las personas tengan esa seguridad jurídica y así traer mayor inversión al estado de Jalisco. En materia civil, pues lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en la oralidad para que todo sea transparente y para que todo se lleve rápidamente y así sucesivamente hasta terminar en todo el estado. Aclarando que los juzgados que están en el primer partido judicial, que son 33 en materia civil, mercantil y familiar y 16 en penal y 2 para menores, está aquí concentrado más del 55% de los juzgados. Cuando lo pongamos en el primer partido judicial, el resto, por la pura inercia, se va a llevar automáticamente casi. Entonces, estamos nosotros trabajando para que el año que entra ya tengamos todos esos avances. Y lo bueno es, como lo ha dicho el señor gobernador y que comulgo totalmente con eso, que todo se va a hacer es profesamente para lo que se necesita. No se van a andar adecuando casas o edificios viejos que están a sobreprecio. No, todo va adecuado a las necesidades del servicio que se va a dar. Entonces, como ya de por sí es penoso ir a un juzgado, pues más penoso es cuando estaban todos destrozados. Queremos que se administre una justicia digna, rápida y pronta, y sobre todo imparcial. Sin duda son muchos cambios. Sí. Y el proceso de capacitación, ¿cómo va? ¿Se acuerda cuando empezamos la entrevista? Le decía que nos tocó una época de transición, uh-huh, donde de un presidente a otro y que donde llega nuestro presidente Peña Nieto y empieza con todas las iniciativas, más las que ya estaban en el Poder Judicial, aquí en el estado de Jalisco, pues ahí estaban retenidas. Y hoy con el señor gobernador Jorge Aristóteles se vienen todas, las tomamos, agarramos al toro por los cuernos y vamos adelante con el mismo presupuesto, porque el presupuesto se asignó desde el año anterior y hemos avanzado todo lo que venía a contar. Bueno, en cuanto a la capacitación de las personas que van a ocupar estos lugares, le decía yo también que deben de estar altamente capacitados. Y para eso nosotros, desde el año pasado, iniciamos una maestría en juicios orales con la certificación de la Secretaría de Educación Pública. Con el mismo presupuesto, sin presupuesto, la abrimos con la buena voluntad de los maestros y con la supervisión de los magistrados y hemos estado ahí llevando esta maestría que ya sale la primera generación en noviembre de este año. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener más de 70 egresados de una maestría
altamente capacitados. Y la mayoría de esta maestría, de esta generación, son funcionarios del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Pero aunado a esto, ya está la segunda generación. O sea, ya lo instituimos como algo de base para estar calificando y preparando a todos los funcionarios del Poder Judicial. Incluso ha habido abogados particulares que lo han deseado y con mucho gusto les abrimos la puerta a esa maestría. Que eso es lo que iba, seguramente los abogados, muchos se van a interesar, ¿no? De, claro. Del trabajo cotidiano que realizan. Sí. Y pues se tienen que poner con papel y lápiz a ver qué va a pasar. Así es. ¿Los interesados pueden acudir con ustedes a aquí solicitar hay una información? Cosa, como le decía, esta maestría la abrimos con sin recursos, uh-huh. pero con la necesidad de que sabíamos que ya venía el decreto, que tarde o temprano teníamos que entrar y desgraciadamente fue tarde por las anteriores circunstancias que le había dicho. Entonces lo que estamos haciendo ahorita, el señor gobernador don Jorge Aristóteles, el Poder Legislativo y tu servidor, apoyado por todos los consejeros y magistrados, recuperando los 5 años que nunca se hizo nada, a hacerlo ya ahorita para llegar en buen término al 2016. Nosotros con toda la programación llegaríamos 4 meses antes, pero con la ventaja de que todo es expresamente hecho para lo que se necesita, no improvisando, porque las improvisiones nunca quedan bien. Entonces, el Poder Judicial está calificando y preparando altamente a sus funcionarios. ¿Por qué? Primero, porque ya son trabajadores del Poder Judicial. Y en el Poder Judicial no se dan las improvisaciones. Porque para llegar, por ejemplo, un relator a una sala, pues ya debió de haber sido cuando menos, notificador. Auxiliar judicial, notificador, secretario de un juzgado y de ahí pasa a relator. Estamos hablando de 10 hasta 15 años de experiencia para llegar a ser relator. Y luego para ser juez, pero ya ellos ya no se están calificando en esa maestría. Entonces, esta maestría que tiene puros funcionarios judiciales ya no trata sobre cuestiones bases, ya trata sobre lo más aventajado, por ejemplo, del Código de Procedimientos Penales Únicos, ya trata sobre los nuevos sistemas, ya trata sobre otra nueva dinámica, ya incluso, como lo decía, antes eran garantías individuales, hoy son derechos humanos, y va a cambiar totalmente, de la noche al día. Entonces los tenemos que ir calificando. No lo podemos hacer abierto porque no tenemos el presupuesto, no tenemos la capacidad. Lo hicimos internamente para asumir el reto y no defraudar al Estado de Jalisco y sacar adelante esta reforma constitucional que también ha sido impulsada fuertemente por el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México. Entonces la llevamos ahí nosotros bien, claro. A nosotros nos gustaría mucho abrirla a todo el público y lo estamos comentando porque el señor gobernador tiene la firme intención de que todo mundo participe, que todo mundo se capacite en este nuevo sistema de materia penal. Con todos estos cambios, Jalisco será referente para otros claro. estados, nos platica regresando claro. de la pausa. Claro. La sí. pausa, regresamos. C7 Ley. C7 Ley. Referencia. Preguntaba antes de irnos a la pausa si Jalisco será un referente con todos estos cambios para otros estados. Presidente, ¿lo será o no? Así es, Mayra. Yo creo que, por ejemplo, en octubre de este año, que entremos con la oralidad en Ciudad Guzmán y que es, como lo he dicho, si no es la primera, va a ser de las primeras, que estoy casi seguro que es la única casa de justicia que se ha hecho exprofesamente para juicios orales. Con esto vamos a sentar un precedente a nivel nacional e internacional y consecuentemente vamos a tener los 12 distritos con sus casas de justicia hechas exprofesamente para la oralidad. Con esto es el primer precedente. Y el segundo es que el Poder Judicial del Estado de Jalisco
tenga un canal abierto. Y esto, por supuesto, gracias aquí al director Sergio, que nos ha apoyado en esta nueva oportunidad de abrirnos a la sociedad. Muchas gracias, presidente. Damos la bienvenida a Sergio Ramírez. Hola, Robles, director de C7 Jalisco. Platícanos, tardes. Sergio, a partir de la última semana de noviembre ya el canal C7 Ley. Así es. La última semana de noviembre empezaremos con la digitalización, tiene que entrar por ley el apagón digital y la digitalización de los canales de televisión en todo el país. En este caso, C7 se va a dividir en cuatro. Va a tener un canal exclusivamente de noticias, uno de cultura, como es nuestra obligación legal, pero vamos a hacer el primer sistema de medios en el país que le vamos a dar a los poderes de los estados un canal para su propia difusión. Es decir, Jalisco va a tener C7 Ley en el 25.4, C7 Congreso en el 25.3, y hasta ahorita tanto el Congreso de la Unión como el Congreso o el Poder Judicial Federal tienen canales de televisión, pero son por sistemas de cable, son por sistemas de paga. En Jalisco va a ser la primera vez en que tengamos todos los contenidos del Poder Judicial Federal y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por aire, de manera gratuita, atendiendo al principio de máxima transparencia y máxima información constitucional. C7 Ley 25.4. 25.4. ¿Cuáles serán los contenidos, Sergio? Básicamente, lo que estamos trabajando, estamos en ese proceso, tenemos 3 meses, pero nuestra idea es poder... El Poder Judicial y C7, en general la Administración Pública, se enfrenta hoy al reto de hacer mucho más con el mismo presupuesto, hablando, o a veces hasta menos. Hablando de eso, ¿verdad? Entonces, en esa lógica, ¿qué nos lleva? Pues aprovechar el trabajo, los convenios que tenemos, y nuestra primera aproximación es que todo el tiempo esté el canal judicial al aire y que sea interrumpida la señal del canal judicial a partir de los contenidos que se generen en el Supremo Tribunal, que pueden ser las sesiones del Pleno, las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, las sesiones del Pleno del Tribunal Administrativo, inclusive el Tribunal Electoral. Sí, claro. Sí, o sea, que ya por mismo decreto ya desapareció el Tribunal Electoral, va a desaparecer, pero los comités de adquisiciones, todo eso... Todo lo que ellos determinen a final de cuentas, porque esto es una herramienta de transparencia que va a ayudar a que el Poder Judicial esté más cerca de la ciudadanía, se quite esta caja negra que existe, que se piense que el Poder Judicial toma las determinaciones solo y no se logra ver. Nosotros los que somos abogados sabemos lo difícil que es tomar una decisión en el Poder Judicial al interior. Muchas veces más complicado que afuera, pero no se ve. La idea es que la ciudadanía pueda ver exactamente cómo discuten los magistrados, cómo no hay una línea, cómo no están planchados los temas, cómo son discusiones muy argumentadas, que ahora se ve, por ejemplo, en la Corte. Cuando ven las sesiones del Pleno de la Corte, son todo menos días de campo. Así es. E igual pasa en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pero entonces nos va a llevar a que el ciudadano pueda decir... Ah, mira, sí estudian los asuntos, sí están cerca de nosotros, sí van a fondo, no hay una posición unánime para todo esto. Y eso, a final de cuentas, beneficia a la democracia en sí, a los sistemas político-administrativos, y en este caso esperamos poder aportar para que le sirva al Supremo Tribunal de Justicia. Y sin duda también están abiertas al diálogo con los ciudadanos para ver qué quiere ver en este canal de C7 Ley, algún contenido en especial. ¿Hay esa apertura por parte tanto de C7 como del Poder Judicial? Claro que sí. Como lo dice Sergio, la idea del Poder Judicial es transparentar todo. Cuando nosotros tomamos posición como presidente, que fue en enero del 2013, teníamos o andábamos muy, muy atrasados o estábamos en el oscurantismo porque no se transparentaban muchas cosas. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue abrir todo e ir con el Instituto de Transparencia, decirle qué rublos nos hacen falta, qué es lo que necesitamos para ser el tribunal más transparente de toda la República Mexicana. Nos lo dijeron. Al cabo de los 3 meses compramos lo que teníamos que comprobar con lo mismo, no se nos dio más. ¿Qué compramos con lo mismo que teníamos que comprar? Bueno, los pedían, tienen que transparentar todas las resoluciones y un promedio, cada magistrado cada sala 2,000 resoluciones y son 11 salas, estamos hablando cerca de 22,000 resoluciones y
y los últimos 10 años. Entonces estábamos hablando de un sinfín de resoluciones y no teníamos ni computadoras, ni impresoras, ni bueno, de internet teníamos 4 megas, se habla megas. Ahorita tenemos 120. Bueno, tuvimos que tener más, tuvimos que comprar computadoras, tuvimos que tener impresoras, tuvimos que comprar más capacidad de internet para subirlas. Ahorita ya a nivel nacional somos el tribunal más transparente y de los poderes lo hemos checado y estamos en muy buen nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que quieras saber del Poder Judicial lo encuentras en la página del Poder Judicial. Pero son los temas que vamos a venir a tratar aquí, porque puede venir el director de informática y decirle, a ver, tenemos en el Poder Judicial se tiene esta página, se entra de esta forma, si usted quiere saber una sentencia, si usted quiere saber cómo va su juicio, tiene que entrar a esta parte y tiene que llegar acá. Y es lo que estamos llevando o es lo que tenemos ahorita a la vista. Antes de que nos coma el tiempo, importante darle salida a los comentarios del público. Las llamadas comentan, al haber menos gente y personal trabajando en el Poder Judicial en juicios orales, ¿qué pasará con todo el personal restante? ¿Se reubicarán? Sí, muchos ya se están capacitando en la nueva forma de administrar justicia y se reubicarán. Y muchos terminarán en el sistema anterior, porque como me decías antes en comerciales, ¿qué tanto rezago tenemos? Hay un sinfín de rezago, pero nosotros tenemos que terminarlos. No los podemos ir y de abandonarlos o quemarlos, no. Son procesos que hay personas detenidas, son juicios que hay dinero y bienes en litigio. Entonces, tenemos que terminar con ese sistema y después ir reubicando a este personal al nuevo sistema. Lo hemos comentado y es de mucha preocupación, decimos, oye, no tenemos para esto, pero tenemos que gastar para eso, pero así es, así viene la reforma, el Poder Judicial no la pidió, ni el Poder Ejecutivo, así no la mandó el Poder Legislativo y la tenemos que acatar. Les recuerdo, en el Estado está dividido en 3 poderes, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, somos 3 poderes. Pudiéramos decir, somos 3 hermanos. Y de esos hermanos hay uno que maneja el presupuesto. Y él es el que tiene que proveer a los otros 2 poderes, porque así viene constitucionalmente. Entonces, se nos tiene que dar ese recurso para abrir todas esas salas de juicios orales, para contratar los jueces de procesamiento, para los jueces de garantías, para todo el personal que va a manejar esa sala, porque no... porque es un mandato constitucional. Entonces, sí, desgraciadamente es algo caro, pero lo tenemos que hacer porque tenemos que entrar en la globalización a nivel internacional, porque ya todos los países que tienen a los grandes inversionistas en sus estados trabajando en sus países son los que reunieron todas esas calificativas para poder ir a invertir a esos estados. Esto va a traer consiguiente seguridad jurídica en el estado de Jalisco, porque todo va a ser abierto. Si tú tienes, por ejemplo, un juicio, un pagaré, va a ser abierto. Ya no va a salir la sentencia cuando tú no te des cuenta, cuando te notifiquen al menos. No, va a ser delante de ti. Y eso va a acotar los tiempos del proceso y va a traer consigo inversión, porque vamos a aprovechar para transparentar todo, como viene así en la ley. Y luego, lo más importante, las personas que van a estar en los estrados, o sea, los jueces, van a estar altamente calificados, porque van a ser elegidos como jueces a través de un proceso abierto, porque sería contradictorio que los escogiéramos por abajo de la mesa cuando lo que se trata es que salgan a la oralidad. ¿Tenés un comentario, Sergio? Exacto, la seguridad jurídica. No solo son transparentes, no solo tienen acceso a todo el mundo, sino que ahora muchas de estas decisiones se van a ver por televisión y se van a ver en tiempo real. Ese tipo de cosas son los que la comunidad económica internacional toma en cuenta para poder llevar en mucho sus capitales, sus inversiones y su potencial de trabajo a las diferentes regiones. Hoy no competimos solo con Guanajuato, con Michoacán, con Querétaro, competimos con China, competimos con Asia, competimos con África, competimos con muchos lugares del mundo.
y mucho de dar, apoyar nosotros como parte del Ejecutivo a los otros poderes, es decirle al mundo, estamos en la posibilidad de tener el Estado de Derecho más amplio, ¿sí?, que se pueda aplicar en beneficio de los capitales y de los bienes. Nos queda menos de un minuto, pero importante la llamada de la señora María del Carmen. ¿Se cuenta con algún manual donde se pueda ver y ampliar todos los conocimientos que se mencionaron para ser juez? Bueno, sí, CETEC, que viene siendo la Secretaría Técnica para la Implementación de la Materia Penal, en la página de Gobernación, en el link de CETEC, puede entrar, incluso puede usted certificarse para el nuevo sistema adversarial, que no me gusta la palabra porque no sé dónde la saca, para el nuevo sistema de justicia oral. Bien, pues se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de CCTV. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Y hace falta la patadita porque si no, no va a quedar pues bien. ¿Pues tú? ¿Yo? Sí, si no. ¿Nos paramos rápido? Sí. ¿Vale? Alcanza, nos da tiempo, güey. Va a ser la primera mujer. Que ay, no, pues, es que sí me da vergüenza. No te van a detener. No, ¿verdad? Va a ser la primera que patea. No te cae. No, de ladito. Sí, de ladito. Está bien. Gracias, ¿eh? Sí, gracias por su atención. Nos esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias a ustedes. C7 Ley. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.